Bienvenidos a Checklist de la última semana de julio de 2019. Arrancamos la semana con el estreno de Vampire Night Memories, un manga en curso desde 2013, con 4 tomos hasta el momento. Continúa con los JoJo's tan añorados. Avanza mes con mes y tal como siempre cuesta 149 pescados. Y así finaliza con la cuarta entrega de Cardcaptor Sakura de Editorial Kamite. Si lo quieren, prepárense para desembolsar 270 cartas. ¡Anuncios! Antes de pasar directamente al nuevo sorteo y como ya se hace costumbre, los amigos de Mangabrería disponen para ustedes un nuevo código de descuento en su tienda. Es del 10% en todos los productos. Usen MangaMex87325. ¡Toca el gran momento del sorteo! ¡Atentos porque este seguro les gustará! Se trata del nuevo manga de edición mexicana City Hunter, que llega auspiciado por Panini Points de Mex. Si quieren probar suerte y participar por él, lo que tienen que hacer es... 1. Tomar una foto de su mangateca entera y colocarle una leyenda agradeciendo a Panini Points de Mex y que participan por City Hunter. 2. Subirla a Instagram o a Twitter etiquetando a los amigos de @mexicomics1 en Twitter o @mexicomics en Instagram. Y 3. Comentar este video para confirmar su participación. El sorteo será local en esta ocasión. Si ganan, podrán asistir personalmente a Panini Points de Mex. ¡Mucha suerte! En el blog ya está disponible nuestra reseña escrita de Magus Bright. Vayan a darle una leída y esperen nuestra reseña por acá, que saldrá en estos días. Siendo todo por esta ocasión, comenten cuál manga de la semana será suyo y no dejen de participar en el sorteo. Dejen sus manitas arriba y su suscripción. ¡Hasta la próxima! Si te interesa el contenido del canal, anímate a visitar algún otro de nuestros videos. ¡No olvides suscribirte!